my that I do feel that there's like injustice, regardless of the technicality, there's injustice for everyone, not just the conditions for everyone. So I'm grateful for everything that I've had the opportunity to hope to support more. Of course, everyone fasting for either, you know, just a day or 4 or 5 days like you guys. And I'm just so inspired, like, every single moment by your, like he said, your act of courage. And I think that it's really, like, the human interaction that will really, like, change people's hearts. Because, like, we might be, like, standing in front of Ed Royce's office for legal reform. But, like, ultimately, we're just trying to show that, like, we are connecting to each other with based on our humanity. So anybody that like passes by us, like that's an opportunity to like really like whatever ideas we come with, like we can really approach each other with respect and dignity in that moment, and then that be the start. And then, you know, maybe people's minds will change, maybe they won't, but we can't be like swayed, and like we always have to be, you know, act out of respect and for the dignity of others too. So I thought that was a really great opportunity, and I really hope you guys continue with that spirit. I know you guys will, so thank you guys so much. ¿Quiénes son los que van a quedarse hoy? Who are the new fasters? The new fasters. New one faster? No. Okay. Jenny will be here later. Okay. Y tenemos uno que está dormido. Los dos están dormidos porque se sienten cansados. There's two that are sleeping. Yeah, I'm guessing that they're tired. It's been really, really cold. So, ¿qué les parece si se ponen ustedes en el centro? If you can all get in the middle and we'll do a prayer for you. Oh, I know. ¿Tú vas? ¿Ella se va a quedar también? ¿Por qué? ¿Ella se va a quedar hoy? No. Thanks. This moment and the testimony that we're giving and the goals in the center as they offer this time in their lives and the commitment they share and their solidarity with all in need, that you may be blessed, be encouraged, be strengthened in this moment, and in giving a testimony, be strengthened in their own lives and blessings poured upon them. Their testimony indeed may also give witness to others of our common humanity, common solidarity for all of us. So, 지금 3일째 이제 3일째 계속 단식하는 분들이에요. 아침에 여기 그 사인 있잖아요. 거기 데이트리라고. 3rd day, and I'm very excited. I was sharing with people. I keep sharing that, like, I don't have this sense of hunger in me, which is really strange, but it's a really good feeling. And it's really nice to be able to, like, see new faces and, like, see, like, everyone smiling after, you know, we've been here for so long, and, like, the spirit is still high. And, like, last night when my parents came and my little brother, it was really, like,
like it was really emotional because I don't know, I felt at home and like everyone there, like in the circle, we were all like, it felt like we were all family, and we are family. And I have faith that, you know, like God is listening to us, and that we're gonna have a meeting with Representative Ed Royce. And not only that, but we're gonna pass immigration reform because it's time, and God is giving us signs that it's time. I've never really had such a like spiritual, done something as spiritual as this. So it's been like a blessing to be able to grow in my own faith. So that's really nice, and I want to thank everyone here and everyone that's been here and the people that are coming and then the people that are praying for us, because it really does fill me up and like, you know, it gives me a sense of like joy, and it makes me forget about, you know, like what I'm missing, like the food and stuff. Like I have a different, it feeds me differently. So yeah, thanks to everyone. Estaba compartiendo que pues es el tercer día y estoy bien feliz de ver todos aquí, las caras nuevas y las personas que han estado aquí. Anoche vinieron mis papás y mi hermanito y fue muy se sintió bien bonito porque sentía como que si toda mi familia, bueno, toda mi familia estaba aquí y todos que estábamos ahí sentados en un círculo, se sentía como una familia. Y y ha sido una experiencia bonita. He crecido en mi propia fe porque nunca he hecho algo así. Y estoy, mi fe es tan grande que sé que vamos a tener una junta con Ed Royce. Y más que eso, vamos a pasar a una reforma inmigratoria porque ya es tiempo y Dios nos está mandando señas que ya es tiempo y que la justicia se va a hacer. Entonces, gracias a todos los que están aquí, los que han venido, los que van a venir y a los que están orando por nosotros. So, thank you. María. Okay. Bueno, yo soy Silvia Hernández, soy una madre de familia, soy una trabajadora y pienso que al estar aquí, cuando yo vengo aquí, no soy yo. Son todas las gentes que hemos pasado por más de 30 décadas o el tiempo que sea, con una esperanza, manteniendo una esperanza siempre viva, que no se mueren. Si no hemos conseguido algo, siento que tenemos que seguir adelante y adelante y haciendo y haciendo. Me he sentido ahora que esto es una más de las cosas que hay que hacer para conectar con la mente y el corazón de todos los que pasan por aquí y se unan a nuestro. No es un sacrificio. Es un momento de pureza y de conexión y de profunda reflexión sobre lo que queremos hacer que está bien. Y eso es lo que queremos decirle a Ed Royce siempre que subimos. Le decimos, estamos orando por ti para que te dé fuerza y tengas el coraje de decir sí, a pesar de que tu líder no ha dicho sí, como 3 o 4 congresistas republicanos más que han elegido dar su voto porque saben que es lo correcto de hacer ahora, porque saben que su pueblo americano, aún ellos están diciendo, queremos que esto pase, y lo hemos sentido aquí cuando pasan las personas y nos dan su apoyo. Entonces creo que esa es mi fuerza realmente, la fuerza de todos los demás, la fuerza de gente que ha tenido el coraje de decir, aunque mi líder no diga sí, yo digo sí, y queremos que él también tenga ese coraje y ejerza su poder. Estamos confiando en él. Pues yo soy Ana Leti Hernández, yo he estado también aquí durante 3 días. Yo le doy muchas gracias a Dios porque últimamente estaba mal de salud y creo que esto se me olvidó mis enfermedades. Estoy sanándome y sobre todo representando a infinidad de personas que por estar trabajando otras cosas no pueden estar aquí. Pero me fortalece cada vez más de que escucho que hay cadenas de oración en nuestras parroquias. Y
siento que ese es mi alimento y la esperanza y la fe, sobre todo, de que Ed Royce tiene que cambiar políticamente su mente, ¿verdad? Porque, como he repetido siempre, ya es justo y necesario que se haga esta ciudadanía directa, no en partes, como lo escuchamos anteriormente del señor Obama, que quiere por parte. Nosotros queremos ya directo. Y sobre todo, me siento muy confortable porque he conocido personas como aquí la señora, y siento que estamos ya más unidos a otros grupos y a otras razas que anteriormente no lo estábamos haciendo, y para mí eso es bastante, porque como hermano, sangre de Cristo, me siento muy fortalecida. Y amén. Y le agradezco al Padre que nos esté aquí acompañando, y a nuestros líderes que nos han estado cuidando, gracias a Dios. ¿Cómo te sientes? No, ahorita yo me siento bien, hasta ahorita acaba de traer una llamada de conferencia, y el Modesto van a comenzar a también, van a comenzar a ayunar, para más que nada pues dar más fuerza a nosotros, ¿no? Y a toda la gente que está ayunando ahorita, pues eso es una forma de motivar, que otras ciudades están tomando el ejemplo. Y eso me motiva más, o sea, ahorita estoy con las pilas bien puestas, un poco medio cansadón, pero ahorita me he hecho una pestaña y yo creo que con eso voy a resolucionar el problema. Pero pues todos aquí estamos bien motivados, gracias al Padre que vino a motivarnos también, porque pues eso es lo bueno, ¿no? Que está viniendo gente y nos está motivando, nos está viniendo a visitar, y eso es lo bueno. Buenos días, mi nombre es María Ortiz, y bueno, antes que todo, gracias a todos por venir, que este es el pan que nos trae de fuerza para poder a seguir adelante, y creo que para seguir luchando más en grupo como hermanos que somos. Y bueno, esperemos que abra el corazón de John Royce a que diga sí, voy a apoyar y a firmar una amnistía, una reforma migratoria. Ante todo, gracias a Dios, porque hasta ahorita nos hemos sentido muy bien, muy confortables, y creo que listos para seguir presionando a nuestros congresistas para que nos den una reforma migratoria. Gracias. Bueno, pues yo decidí hacer un ayuno porque siento que es necesario una reforma, y parte de lo que me inspiró fue mi propia fe. Yo sé que al principio no sabíamos si esto iba a ser que nos iban a arrestar, o que nos iban a sacar, o que cuáles iban a ser las consecuencias, pero yo sabía que estaba haciendo como lo correcto, porque sé que Dios nos pide que demos la bienvenida al foreño. Algo de lo que me inspiró fue leer un pasaje en la Biblia donde se le prohibía a Pedro que proclamara el mensaje de la salvación, y él dijo que él debía de obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Entonces, eso me inspiró a hacer a mí lo mismo, que tenía que hacer algo para estar aquí apoyando, y que no importa cuáles eran las consecuencias, yo tenía que obedecer primero lo que me decía Dios antes lo que me decían las otras personas. Estando aquí, el primer día me inspiró la música. El segundo día me inspiró, como dijo Jessica, todo el ambiente que se sentía de familia. Y hoy me inspiró que vino mi familia, mi propia familia, y está aquí conmigo. Y también las oraciones de todas las personas que han venido aquí, como el Padre Ed, le quiero agradecer por siempre estar allí apoyándonos en todas las causas. Entonces, sí, eso es la razón por la cual lo hice. Yesterday, a family of four people, the parents and two kids, came up to me. They had just gone to church to give thanks. They came up to me and just asked for a blessing because they had just received their permanent residence. And you could see themselves beaming with contentment and relaxation and joy about
themselves now being safe and their opportunities. And to be able to see that, and then I asked them, and how long did it take? And they said, this is the end of 12 years. Algo típico. And for me, it is, when we're gathering here, it is also to anticipate. Yeah, just in the entrance. Talk with the people who are fasting and who are here, and you know, get to know one another, because you can't go out to lunch because they're not going anywhere. So I just wanted to talk about what's next for us all. So this Wednesday, we're about halfway through, right? But I see Roger, I see Jessica, you look like you're getting stronger. So we got this today, we got vigils every night. We're going to be here, you know, 25 hours a day, but don't come in at 2 a.m. to visit. Like some weird people did yesterday. So we're going to be here on Thursday, we're going to be here on Thursday evening, and then Friday we're going to be marching at 10 a.m. So until then, I think we got to keep spreading the word. We want as many visitors as possible to follow us on the social media, call your friends, your pastors, people at church, like, hey, these brave people, Sylvia, Maria, Roger, Jessica, they're fasting. We need to push Congressman Edwards to make this happen. So I just wanted to thank everyone again for having this program, and maybe we can... Marcel, do you want to leave some chants? I think we got to drown these people out. Right, la canción favorita de Lalo, okay? Y del norte al sur, de este a oeste, ganaremos la reforma, cueste lo que cueste. Del norte al sur, de este a oeste, ganaremos la reforma, cueste lo que cueste. Se siente, el pueblo está presente. Se ve, se siente, el pueblo está presente. No se puede, sí se puede, sí se puede. Yes we can, 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 yes we can. No somos uno, no somos dos, somos millones. Pidiendo a Dios, no somos uno.
good. Y chupe la lupe, Marisol. You guys need us. Aunque no tengo un letrero, he estado llenando desde el lunes. La familia Bravo, estamos todos ayunando. ¿No puede uno ser de allá? Claro que sí. Yo no puedo porque tengo niños todavía. Tengo que ir a traer la escuela. Pero voy y And they don't like, they don't like.